Volviste a soñar con el fuego, Berenice. Ha de ser tu conciencia desde cuando no te confiesas. ¿Quieres sentarse junto a la ventana? Está haciendo mucho frío. ¿Y tú no lo sientes? Quede bien, Berenice. Muy guapa, madrina. Muy guapa. Ya casi no tiene azúcar. No me deje la leche, madrina. Ándele, con una galletita. Su leche, madrina. Esta ya me la diste en ayunas. ¿Se parece? No, es la única roja. Son vitaminas, de todos modos le hacen bien. Vete a saber. Tanta medicina, yo creo que me hará más mal que provecho. Cuando llegues a la casa, pones a hervir las espinacas. Acuérdate de lavar hoja por hoja. Berenice. Picas bien la cebolla. Lavas muy bien el jitomate. Buenos días. ¿Cómo amaneció la enfermita? Buenos días. Bien, gracias. ¿Del mandado tan temprano? ¿Qué haces ahí paradota, mujer? Luego te alcanzo. Me tiene harta. Siempre me está espiando. Feliz tú que te bastas sola. Ha sucedido una desgracia. Merceditas. Berenice. ¿Qué pasa que se secretean? Nada. Me estaba quejando de Cira. Se murió el doctor Robles. De todos modos, tenía que enterarse. El lunes le tocaba visita. Y ahora. Cálmese, ¿sí? No quiero que se ponga mala. Después de todo,
tampoco tardaré en seguirlo. No diga esas cosas, Joselinda. Quiero ir a velarlo. No, ni pensarlo, ni pensarlo. Primero está su salud. La familia del doctor sabrá entenderlo. Sí, tú sabes que más que mi médico fue un amigo de toda la vida. Tú lo sabes, Berenice. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Ya llegó Rodrigo. Bendito el fruto de tu vientre, ¿quién? Jesús. Rodrigo, el hijo del doctor. También es médico. Me dijeron que estaban peleados a muerte. Luego me recuerdas que te cuente. Ruega por él. Ruega por él. Ruega por él. Requiem eternas domines. Jesús, qué guapo es. Los pecadores ahora y ahora. La hora de su medicina, madrina. Pide un vaso de agua. No, gracias. Un vasito de agua, por favor. Ya sabes que lo siento mucho. Muchas gracias. Hace un mes estuve en México y quise ir a visitarte, pero pues ya ves... No importa, no te preocupes. Oye, ¿cómo sigue tu familia? ¿Tu muy mamá, bien. ¿Tu papá? Están bien todos, muchas gracias. Sabes, te quiero hacer una pregunta.
¿Quién es la señora que está sentada ahí atrás? Doña Josefina, comadre de tu mamá, madrina de confirmación de la beba, paciente de tu padre de toda la vida, así que no nos hagamos. Ahora, si te refieres a la muchacha... Es muy atractiva. ¿Te fijaste en la cicatriz? Eso no le quita la atractiva. Al contrario. Dime, ¿qué sabes de ella? Es ahijada de doña Josefina. Da clases de taquigrafía y mecanografía en la Academia Llamas. Se llama Berenice Bejarano y es viuda. No duró ni 3 meses de casada. El marido, un ranchero jodidón, murió quemado. Y dicen, no hay ninguna prueba, que ella misma provocó el incendio. Jesús, qué sorpresa. ¿A qué se debe este milagro? Supe que doña Josefina estaba enferma. Pasaba por aquí, quise saber cómo sigue. Ahorita está dormida. Pero pase, pase, por favor. Muchas gracias. ¿Pero ya está mejor? Yo la veo muy mal. Tan acostumbradas que estábamos a su papacito. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Al doctor que la está viendo ahora, como que no le tenemos fe. ¿Qué le recetó? Yo no entiendo de esas cosas. Pero Berenice está muy a disgusto. ¿Está Berenice? No, se fue a la academia. ¿Tardará mucho? Sí, pero yo puedo enseñarle las medicinas. Bueno, la verdad es que tengo mucha prisa. Me voy al rato a México y todavía tengo muchas cosas que hacer. Bueno, es un momentito nada más, pase. Pero es que... No nos tardamos nada, pase. Me hubiera avisado. Trate de acordarse. Es que me dijo muchas cosas sobre las otras medicinas y me hizo bolas. La dosis es lo más importante, como no la apuntó él. Tenía mucha prisa. Se va a México. La hubiera apuntado usted, entonces. ¿Y si le hablamos por teléfono? A lo mejor ya salió. Voy a ir a buscarlo. ¿También? Es una buena idea. ¿Estará bien que vaya de color o me visto de negro? ¿A ti no se te ha muerto nadie? Rodrigo, si te hablo al mismo número telefónico que me dice, te encontraré a cualquier hora. Ay, qué coraje. Hubiera querido que te hubiera dejado el tren. Te cuidas, ¿eh? Adiós. Chao. Rodrigo, mi amor, buen viaje. Escríbeme enseguida. Oye, no se te olvide avisarles a mis primas que voy a ir a México. Ya me dieron permiso mis papás. No te quites para nada la medallita que te regalé, Rodrigo. Y enmarca la foto. Te quiero, mi amor.
Lo voy a tener. Juro que lo voy a tener. ¿Quién? José, señora. Buenos días, señora. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están por su casa? Bien, gracias. ¿Doña Josefina? Mejorcita. Gracias a Dios. Se enfermó la pinta y tuvimos que traer al veterinario. Por eso salió menos. Gracias de todos modos. De parte de Felicitas, un jocoquito. Madrina, es José. José, hijo de la samaritana Martis. Bienvenido. Pasa. Jale esa silla y siéntate. ¿Y qué me cuenta de la familia? ¿Todos bien? La veo muy mejorada, doña Josefina. Dios no se decide a recogerme. ¿Quién sabe por qué insiste en dejarme en este valle de lágrimas? ¿Y qué dicen las cosechas? Se malograron. ¿Cómo? ¿Otra vez? Por las heladas. De eso quería hablarle. No tengo ni para pagarle los intereses. Y ahora, José, hijo de la samaritana Martín, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué compro mis medicinas? Pregúntale a Berenice. Ella sabe qué caro me cuestan. Y yo no soy rica, bien lo saben. Bueno, ¿y qué piensa? Los intereses se los pago luego. ¿Cuándo? La otra semana. ¿De dónde va a sacar el dinero? Voy a vender unos animalitos. Bueno, me va a firmar otra letra. Y le voy a cargar el 2% por intereses moratorios. Hasta en doña Genoveva, muy de luto, pero cargada de joyas. Usted no se preocupe, Rosita, que yo le voy a mandar un albañil. Buenas tardes. Ay, Florecita, mira nomás, qué grande estás, ¿eh? ¿Cómo son? Que nunca me visitan. Comadre, de la casa al trabajo. ¿Te parece justo, Rosita? Tengo más de 100 ahijados y otros tantos compadres. Pues ninguno me visita. ¿Qué estuvo mala, comadre?
Ay, al borde de la sepultura, compadre, al borde de la con sepultura. Permiso. Qué linda está, Fe. Mire, Rosa. Marta, Esther, qué milagro. ¿Cómo le va a mí? Esther, estás hecha toda una mujer. Sí. Es cierto que estás trabajando hasta en luego, el banco. Berenice. Hasta luego. Sí, con... José Linda, nos vemos. Ay, pero ¿qué no come con nosotros? No, hoy no. Me invitaron las Delgadillo. Bueno. Al costo, esta mañana llegó Rodrigo. Viene a pedir la mano de Cuquita Andrade. Tenemos prisa, Toño. ¿Van al fin? Ya lo sabes. Enseguida les tomo la orden. ¿Algo de tomar? Yo lo de siempre. ¿Qué vas a pedir? Sopa, espagueti y la milanesa con papas. Tocador, madrina. Tardes. Sus lentes, madrina. Ah, sí. Se construyen casas para los ejidatarios, se mejoran los centros de población ejidal y se realizan en algunas playas instalaciones aptas para el turismo de pocos recursos económicos. Los campesinos, a través de la Unión Ejidal Bahía de Banderas, manejan varias empresas ejidales que permiten dotar de todos los insumos y servicios necesarios que el desarrollo turístico agroindustrial requiera en esta zona. Bahía de Banderas, un nuevo concepto. Mira tu tierra, Berenice. De los campesinos. Thank you.
Con permiso. Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes, señora Josefina. Ay, Rodrigo, qué gusto. ¿Cómo le va? Me encontré a tu mamá y a tu hermanita en misa. ¿Ah, sí? Oiga, ¿y cómo ve a mi mamá? Muy bien, ¿por qué? No sé, mis tías insisten en que está muy desmejorada. Por eso vine. Me adelantaron las vacaciones para poder estar con ella. No sé, como que no se resigna a la muerte de mi padre. Ay, ¿y quién se resigna? A mí por poco me cuesta la vida. A propósito, le dijeron que pase a verla. Sí, cómo no, muchas gracias. Yo creo que me hizo sentir bien esa medicina que tú me recetaste. Bueno. No dejó instrucciones sobre la dosis. ¿No? ¿Cómo no? Le dije a... ¿Cómo Merceditas. Se llama? Merceditas. Ay, pero si ella tiene memoria de pollo, la pobre. Bueno, ¿y entonces cómo le hicieron? Pues Berenice, que a fuerza de cuidarme va a terminar en doctora. Ella fue la que decidió la dosis. Es un riesgo, ¿eh? ¿Qué, le gusta la medicina? No, 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 Berenice es maestra. Y dime, Rodrigo, ¿no te gustaría poner un despacho aquí o usar el de tu papá? No sé, doña Josefina. Lo que pasa es que tú ya te acostumbraste a México, ¿eh? No, no es eso. En realidad la Ciudad de México no me gusta. A veces prefiero la provincia. Pero te aburres, ¿verdad? No, tampoco. Quiero viajar a otros países, conocer lugares poco frecuentados de la República. Como que me gusta más la sociología y la antropología que la medicina. Desde niño eras muy inquieto. El doctor Robles, que en su gloria lo tenga Dios nuestro Señor, lo llevaba de vez en cuando. Y apenas nos descuidábamos y ya estaba trepado en la azotea. ¿Sí te acuerdas, Rodrigo? Sí, cómo no. Pero a ti nunca te vi. Berenice es mi ahijada y vive conmigo desde que murió Adolfo. ¿Y de qué das clases? De taquimecanografía. Ah, de taquimecanografía. Oye, dime, ¿por qué me cuesta tanto trabajo escribir a máquina? ¿Será porque tengo estas manos de oso? Pero bien que operas. Papá estará muy orgulloso de ti. El que era muy aficionado al cine era don Adolfo, ¿verdad? Nada más que le gustaba sentarse hasta adelante, me acuerdo. ¿Y cómo se siente, doña Josefina? Regularcito. Duerme mal. Bueno, ya me voy. Si quiere, puedo pasar a hacerle un chequeo. Sí, cómo no, gracias. A ver si me sucede como con tu papá. Que nomás de verlo me sentí aliviada. ¿Le parece bien mañana? Cuanto más pronto, mejor. ¿Como a las 12? La hora que tú puedas, Rodrigo. Bueno, hasta luego. Sin vergüenza y mentirosillo.
es cierto. Y adelantó sus vacaciones para venir a cuidar a su mamá. Vino a pedir la mano de Cuquita Andrade. ¡Berenice! ¡Berenice! Ya se va Rodrigo, acompáñalo a la puerta. ¡Berenice! Ahí viene ya, gracias, doña Josefina. Gracias a ti, Rodrigo, y que Dios te lo pague. Ahora sí anoté la dosis. Aquí está atrás. Lo que más necesita es reposo, ¿eh? Solo salimos los domingos, a misa y al cine. A propósito, ¿te gustó la película de ayer? No. A mí me gusta mucho el cine. A ver si vamos juntos una tarde. No, gracias. Lo detesto. Solo voy por acompañar a mi madrina. Entonces vamos a tomar un café. No me gusta dejarla sola. Media hora, al salir de la academia. Tal vez. Luego que pasen los exámenes semestrales. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. El que hablaba así era Hércules, con sus atavíos de mago. Coma. Y la persona a quien se dirigía era Dick Sand, coma, bastante débil todavía, y que se apoyaba en el primo Benedicto, coma, cerca del cual estaba tendido Dingo. Aparte, la señora Beldon, coma, que había recobrado el conocimiento, coma, no pudo pronunciar más que estas palabras, dos puntos y aparte, signo de admiración, tú, coma, di. Se cierra. Eres tú. Se cierra. Aparte, mi amigo Dick, coma. Mi amigo Dick, coma. Repetía el niño. Punto y aparte. Después, coma. Volviéndose hacia Hércules, coma. Añadía. Y yo que no te había conocido. ¿Qué disfraz? Coma, respondió. Hércules frotándose. El pecho para borrar las figuras que en él se había pintado. Aparte, estabas demasiado feo, coma, dijo Juanito. Aparte. Como que era el diablo, y el diablo no es bonito. A la salida me entregan sus hojas con el dictado a máquina. Servirán para la calificación de este mes. Hércules, coma, dijo la señora Beldon, tendiendo la mano al honrado negro. Aparte. Hasta mañana. Órale. Órale, hasta mañana.
Buenas noches. Doctor. No esperaba encontrarla. Venía a ver a la directora. Pero usted puede ayudarme. Dígame. Venga. Tengo unas grabaciones y necesito que alguien me ayude hasta a pasarlas. Hasta mañana, Ramiro. Perdón, ¿me decía? Le decía que tengo unas grabaciones y necesito que alguien me ayude a pasarlas a máquina. Quisiera saber si usted me puede recomendar a alguien. ¿Por qué no le dice a su hermanita? ¿A mi hermanita? Sí, claro. No se me había ocurrido. Le voy a decir, pero en caso de que no quiera o no pueda, ¿usted me puede recomendar a alguien? Claro. No debió salir usted sola en la noche. La señorita Linares siempre viene conmigo, pero hoy tuvo que quedarse por asuntos de la dirección. Ah, ¿entonces me permite acompañarla? No es necesario. Será un placer. Gracias. ¿Y cómo sigue doña Josefina? Así, así. ¿Presentó bien la medicina nueva? Bien, muy bien. ¿Duerme mejor? Sí, gracias. Dijeron que es viuda. Y que maté a mi marido. También le dijeron eso, ¿no? A lo mejor es cierto, doctor. ¿No le da miedo? A lo mejor. Pero no me voy a echar a correr por eso. De mí han dicho cosas peores. Como que precipité la muerte de mi padre, por ejemplo. Quisieron hacerle la autopsia. Y casi se salen con la suya. ¿Quiénes? No importa quiénes. Me dijeron que se va a casar. Ah, no. Yo soy soltero de por vida. ¿Y eso? No creo en el matrimonio como institución. ¿Y en qué sí cree? La libertad. Ah, ya. El amor libre. Ándale, el amor libre. Pues yo fui educada de otra forma. Y aunque no me espanto de nada, no creo que sea correcto que se rebaje algo tan importante como el amor al nivel de un simple ayuntamiento animal. Te invito a cenar. No puedo. Ya es muy tarde y mi madrina está sola. No, está con Merceditas viendo un programa de televisión. Te lo digo porque les hablé hace rato. Tengo muchas cosas que revisar. No nos tardamos, te lo prometo. Solo que vayamos cerca de la casa para no desviarnos. Ándale, vamos. A ver, vamos allá atrás. No, está llenísimo. Si quiere, vamos a otro lugar. A la vuelta hay una nevería. No, esperamos un ratito. Está muy chistoso eso. Mira, ya van a acabar los jóvenes. Siempre está llenísimo aquí. Sí, se ve. ¿Quieres fumar? No, gracias. Thank you.
¿Y eso qué es? La hora de la medicina de mi madrina, perdón. No te preocupes. Ya te dije que está con Marcelitas. Están viendo la televisión. Ya se van los jóvenes. Buenas noches. Gracias. Bueno, ¿qué me recomiendas? ¿Qué vas a pedir tú? ¿Yo o sola? ¿Hay sopes? Creo que no. Tostado así. El pozole es bueno, pida uno. Háblame de tú. Señorita. Señorita. Va a tardar un buen rato. A ver, vamos a acomodar esto. ¿Qué limpias? Esto que está muy sucio. Aquí viene. Gracias, señorita. ¿Qué quieres? ¿Pozole con lengua, con cabeza o con pierna? Con pierna. Con pierna. Tenemos dos pozoles con pierna, una orden de tostadas, una cervecita bien fría. ¿Qué quieres de beber? Sidral. Un sidral, por favor. Gracias. ¿Conoce Europa? Sí, ¿por qué? Por nada. Por buscar tema de conversación. ¿Tú no conoces Europa? No se burle, doctor. ¿Por qué? Conocer Europa con mi sueldito de maestra en academia, imposible. Pero algún día iré, y a Oriente, y a África. En fin, soñar no cuesta nada. Bueno, ahora que falte doña Josefina, vas a tener dinero suficiente. Ojalá Dios la conserve muchos años. ¿Y crees de suponer que seré rica cuando ella muera? ¿A quién sino a ti le va a dejar todo el dinero que tiene? ¿Tiene muchos ahijados? No, te lo va a dejar a ti. Y hablando de herencias, ¿qué tal le fue a usted? Regular. Tuve que compartir con mi madre y con mi hermana. Pero ya no tengo que trabajar para vivir. ¿Y qué piensa hacer? Viajar también. ¿A lo mejor nos encontramos por ahí? No, a lo mejor, pero no lo creo. Porque yo pienso conocer México primero. Tengo un itinerario muy bien trazado. Quiero ir a pasar una larga temporada con los Lacandones, con los Coras, con los Tarahumaras. Quiero que... Gracias. Muchas gracias. Quiero prestarles mis servicios de médico. Bueno, yo ahora ya en serio. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Aparte de mí, por supuesto. Aparte de usted, claro. Lo que más deseo en la vida, por ahora, es tener un auto. ¿De verdad? En serio. Quiero vender algunas vacas que tengo para poder comprarlo, pero no sé manejar. Ah, pues yo te enseño. Gracias. ¿Y usted qué es lo que más desea? Háblame de tú, Berenice. No puedo, en serio. Me sería más fácil acostarme con usted que tutearlo. Acepto. Qué diferente eres de lo que la gente opina de ti, ¿eh? ¿Cómo sabe lo que la gente opina de mí? Han andado preguntando. Gracias. ¿Sí? ¿De qué opinan? Muchas cosas. Se podría escribir un libro. Mira, primero, que mataste a tu marido. Que doña Josefina tiene pruebas en tu contra y que por eso tienes que estar a su lado. Que no, que eres su nieta y que la quieres mucho. Que eres hija natural de don Adolfo. En fin, muchas cosas. Algunas bastante feas, ¿eh? ¿Cómo qué? ¿No te enojas? No, dime. Que frecuentas la zona roja. Con la cara cubierta por un velo misterioso. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Tú crees que tendría éxito? Ah, yo creo que sí. Eres casi una leyenda. Me gustaría oír tu versión. No tiene chiste. Te va a decepcionar. No, cuéntamela.
Mis padres eran maestros y trabajaban en una escuela en Jarretaderas, municipio de Compostela, en Nayarit, donde nací. ¿Por qué te pusieron Berenice? Porque nací el 4 de octubre. Hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama así. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? No sé. No lo he leído. Pero sígueme, cuéntanos más. Quedé huérfana muy chica. Doña Josefina, que ni siquiera es mi madrina, me recogió. Del resto, quedémonos con la leyenda, que me gusta más. Todo este plan lo organicé con un amigo, muy simpático. Estudiamos e hicimos el servicio social juntos. Y consiste que el próximo 22 de enero yo tome un avión y desaparezca de la Ciudad de México por una larga temporada. Todo esto vino aparte de muchas cosas, porque este amigo mío y yo nos hicimos socios de uno de esos gimnasios que hay en la Ciudad de México para hacer ejercicio y bajar la panza. Teníamos que cruzar toda la ciudad. Tráfico, la gente, los camiones, el smog. Era horrendo. Y todo para llegar a un local que tenía alfombras de verde para aparentar pasto y unos grandes fotomurales de paisajes y de nubes y de cielos para hacernos creer que estábamos al aire libre, pero en realidad estábamos dentro de un local claustrofóbico, horrendo. En cambio, un día tomé un camión y fui a un lugar que se llama Contreras, que está ahí a 10 o 15 minutos de la Ciudad de México. Muchos árboles y una gran cascada. No resistí la tentación. Me quité la ropa y me puse a nadar. La sensación de libertad fue espléndida, cara. Me levantaba antes de que saliera el sol. Me iba a la playa. Las botas que me pidió. Gracias. Me metí a bañar desnudo. Era maravilloso eso. Pero me estoy repitiendo, a lo mejor te aburro con todas estas tonterías. Claro que no. ¿Sabes que para la clase de dictados o novelas de Julio Verne? ¿Ah, sí? Muy bien. Necesitaba platicar con alguien así, como hemos platicado hoy. ¿Sabes qué me gustó de ti desde el primer día en que nos vimos? Que no te avergüences de tu cicatriz. Jamás se te ocurra hacerte cirugía, ¿eh? Aunque quisiera. Eso cuesta dinero y no lo tengo. Bueno. Y ahora que nos conocemos mejor, ¿no aceptas mi invitación a ir al cine? Porque apuesto que era mentira eso de que lo detestas y que nada más vas por acompañar a tu madrina. Rodrigo, no me busque más. ¿Cómo? ¿Qué dices? La amistad o el amor son sentimientos pequeños, mezquinos. Entonces, ¿qué sentimientos consideras importantes? El odio. Lo conozco muy bien. Y le aseguro que no hay nada igual. Ya vine. Qué bueno. Haces bien en mortificarte. Mientras más sufras, menos dolor sentirás. Todo pasa. Hay que morir para alcanzar la vida eterna. Préstame la carpeta, ¿no? A ver.
los apuntes. Sí, ¿Me permite acompañarla? Me gustaría hablar con usted. Otro día, Ramiro. Van a venir por mí. Hasta el jueves, Ramiro. Sí, admito que me dejé llevar por la ira, pero todo lo tolero menos eso, todo. ¿Qué pasa, Mercedes? Que me quedé sin sirvienta. La acabo de correr, Josefina. La acabo de echar. Se mordía las uñas todo el tiempo. No puedo soportar a la gente que se muerde las uñas. Y se lo dije muchas veces. Cuando veas a José, dile a ver si sabe de una muchacha que quiera trabajar. ¿Sí, Berenice? Ay, qué cruz. Pero es que nunca voy a encontrar una buena sirvienta. Mi madrina pasó muy mala noche. ¿Por qué no me avisaste? Hay que llamar al doctor. Si me hace ese favor. Luego, luego. ¿A quién llamo? ¿Al doctor de la Fuente o a Rodrigo? A Rodrigo mejor, ¿no crees? A mí me inspira más confianza. Y es un regalo los ojos verlo, digo yo. ¿Cómo se siente? Con esto se va a poner mucho mejor. ¿Gusta un café, doctor? Bueno. ¿Y usted, Mercedita? Sí, también. Para acompañar al doctor. Siéntese, doctor. Gracias. ¿Dónde me puedo lavar las manos? Por aquí. Venga, por favor. Con su permiso. Propio, doctor. ¿Dónde te escondes? ¿Donde siempre? ¿Fuiste al cine el domingo? Sí. ¿Usted no? Y de paseo a la presa de Jocoque. Ahí está el baño. Enseguida le llevo una toalla. Ah, sí, gracias. Thank you.
¿Qué tal el campo? ¿Bonito? Sí, muy bonito. Nada más que hacía un poco de frío. ¿Qué pasó? ¿Cuándo te enseño a manejar? Cuando compre mi coche. ¿Y cuándo es eso? Yo vendí mis vacas, pero no me alcanzó el dinero. Pídele a tu madrina. Uy. Voy a tratar de convencerla. Voy a preparar el café. Y nada de cine, al menos por este domingo, ¿eh? Necesita reposo, madrina. Lo que le haría mucho bien es el aire fresco del campo. Pero no debe hacer ejercicio. Ah, no, claro que no. No sé, un paseo en coche o algo así. Berenice piensa comprar uno. Ah, ¿sí? Ya ven. Asunto resuelto. No, todavía no. No me alcanza el dinero que tengo. Es que quiero un carro nuevo. Yo le digo que mientras que aprende a manejar, es mejor un carro usado. ¿Usted qué opina, doctor? No sé, doña Josefina. Pero un coche nuevo es mucho más seguro. ¿Cuánto te hace falta, Berenice? Mucho, madrina. Más de 15 mil. Yo te los presto. Las condiciones usuales y la factura como garantía. Ándale, Berenice, cómpralo. No sé, y si mejor compro uno usado y no me endeudo. Considéralo como una inversión, un ahorro. Hazle caso a Rodrigo, que él sabe de estas cosas, Berenice. Ahora, vamos a hacerlo otra vez. Primero, enciende el coche. Ah, no, punto muerto primero. Punto muerto. Ahora enciende el coche. Ecco. Clutch. Primera. Tus manos. Floja. Ahora, poco a poco, sacas el clutch y oprimes el acelerador. Poco a poco. Ahora, le vamos. Adelante, la vista adelante. No, espérate. No tan rápido, más despacito. Poco a poco sacas el clutch y oprimes el acelerador. Ahora, poco a poco. Vámonos. ¡Vámonos! Eso, suave. Ándale, la vista adelante. Eso. Cuidado con la gente. Ahora, cambia segunda. Clutch, mete ya el clutch. Segunda. École, muy bien, ya estás aprendiendo. De frente. Eso, suavecita, floja, no estés tan tensa. De frente. Síguela así, eso, muy bien. Cuidado con las esquinas, ¿eh? Vamos a llegar a una esquina, cuidado. Ahí hay un paletero, cuidado con el señor ese. Ahora mete tercera, a ver. Mete el clutch. Cambio. Acelera. Eso, muy bien. Te lo estás aprendiendo. De frente. ¿Por qué te paras? ¿Dónde vas? No te creo eso de que nunca antes habías manejado. No tengo por qué echarte mentiras. ¿Tampoco habías venido a este hotel? Por supuesto que no.
¿Se te ocurrió entrar cuando lo viste? Tampoco. Soy muy organizada. Lo tenía todo planeado. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? ¿Desde que fui por ti a la academia? No, mucho antes. Desde que te vi por primera vez. ¿Me estás tomando el pelo? Claro que te estoy tomando el pelo. Yo había estado aquí antes con otro hombre. ¿Con tu marido? Digamos que con el que me enseñó a manejar. ¿Nos bañamos? Oye, ¿y tu marido? ¿Qué tiene? Nunca me hablo de él. Yo no lo maté, como dicen. Pero vean las cosas como van. Pásame, por favor. Quiero muy cabrón. ¿Misael? Al contrario. Era sencillo, noble, trabajador. Mi marido me pidió. Entonces, ¿cuál era su defecto? Yo nunca dije que tuviera defecto. La cama. Imagínate. Tienes el pelo húmedo. A ver si no se da cuenta tu madrina. Ayúdame con la colcha. Gracias. Buenas tardes, doña Josefina. Hasta luego, señora. Gracias. Hoy vengo un poco más tarde, madrina, como a las 10. La señorita Morán me pidió que la lleve hasta la colonia nueva. Es lo malo de tener carro. No pude negarme. A ver si le hablas a doña Carmen y a Gonzalo López. Sus letras se les vencen en la semana. Sí, madrina. Ya me voy. Y maneja con cuidado, Berenice. Y no te olvides que tienes que cobrar la renta de la casa de la calle de Zapata. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ya cállate, Roberto!
la maestra Berenice no va a venir hoy. Así que en lugar de mecanografía, tomaremos la clase de archivonomía. Y saldrán a las 6 después del recreo. Me va a dar pulmonía. Yo te curo. Ya ves, tiene sus ventajas eso de andar con un médico. ¿Y si salgo embarazada? Ah, eso se cura solo. Como a los 9 meses, más o menos. Date prisa. Camita. ¿Trajiste mantel? No. No. Eres una pésima organizadora de picnics, ¿eh? Ya aprenderé. Dijiste que eras muy organizada, que todo lo planeabas. ¿Tomas pastillas anticonceptivas? Sí, claro. Espero que te gusten las hormigas, ¿eh? Si les quitas las antenas, sí. ¿Te preocupa que pudiera quedar embarazada? ¿Por ti? Yo ni me enteraría. Me voy dentro de 5 días, acuérdate. Dentro de poco estaré en la Sierra Tarahumara o con los lacandones. Me remuerde la conciencia haber faltado a clase. A ver si no se les ocurre hablar a la casa y se entera mi madrina. ¿Siguen diciendo que te vas a casar? ¿Quién, yo? Sí, tú. Con Cuquita Andrade. Oh, Brinco Viera. ¿Quién te dijo? La voz del pueblo. ¿Qué, ahora sí le dicen a Merceditas? No me vas a negar que cuando menos me hiciste la corte. ¿Cuando menos? ¿Te acostaste con ella? No. Ella estaba puestísima. Pero es la pomada contra la lujuria. ¿Y eso? Es muy guapa. ¿Guapa? Por favor. Cosméticos, postizos y kilos de pendejez y vanidad. Eres muy raro. En todo caso, la pomada contra la lujuria soy yo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Cuquita Andrade y tú? ¿Mi cicatriz? No. ¿Que soy viuda? No. ¿Entonces? ¿Que es rica? Tampoco. ¿Entonces? La diferencia entre Cuquita Andrade y tú... ¿Es? Es la misma que hay entre asistir a un gimnasio en un edificio claustrofóbico y venir aquí al campo, ¿no? Oler los árboles, mirar el cielo, meterse al río. Gracias. No sea llorona, hombre. Ándale. Come, si no me lo acabo todo, ¿eh? A llegar. No ha de tardar. No va a llegar, lo sé. Ya me pasó una vez. Se retrasó 14 horas. ¿Qué dice? Una hora más.
cuando menos. ¿Qué se te hace tarde? No importa. Si me corre mi madrina, me voy contigo. Tengo que irme. Aunque sea caminando, Carrie. ¿Te puedes ir en autobús? No hay lugares. Ya me informé. ¿Te vas mañana? Si me pudiera ir contigo. Sí, sí hay. ¿Seguro? Hay todos los días. Pero es muy difícil conseguir boletos. Sería cosa de hablar con don Julio Ruiz, el gerente. Era muy amigo de mi padre. ¿Vamos? Como tú digas. Voy por los dos. ¿Se siente asado? ¿Cómo? ¿Están recién casados? Ah, no. No. Parece. ¿Nos vamos? Por acá. Nos vemos, gracias. ¿Sabes qué dijo el señor? ¿Qué? Que parecemos recién casados. ¿Tan triste se murió? Ya está. Mañana salgo a las 8 de la mañana. Eso si no amanece lloviendo. Pero don Julio dice que seguro escampa. Pobrecita. Estás muerta de frío, ¿verdad? ¿Sabes qué? Nunca hemos dormido juntos. ¿Por qué no nos quedamos en mi casa? Mi mamá y mi hermana no están. ¿Y los sirvientos? Ah, caray.
Vamos a un hotel. ¿Qué le digo a mi madrina? No sé, lo inventamos algo. ¿Cómo qué? En el camino pensamos. Qué bueno que llegas, Berenice. Te buscamos por todas partes. Se puso muy mala y no encuentro ni a Rodrigo ni al doctor de la Fuente. Descanse, madrina. Descanse. Aquí está Rodrigo con nosotros. Merceditas, venga. Traiga esto de la farmacia, por favor. Sí, doctor. Como la veo, doctor. Será un milagro si amanece. Merceditas. La mandé a la farmacia. Tengo que hablar contigo. Está muy mala, ¿verdad? No pasa la noche. Tienes que ser fuerte. Será un trance difícil. Y no voy a estar aquí para ayudarte. Me voy mañana. No pienso cambiar mis planes. ¿Tú me entiendes? ¿Entiendes? Quiero pasar la noche aquí contigo. ¿Aquí? ¿Por qué no? La última oportunidad que tenemos de estar juntos. Y Merceditas. Que se vaya a su casa. No va a poder. Le decimos que tu madrina está mejor.
Rodrigo. Rodrigo. Berenice, reza por mí. Acuérdate que te presté el dinero para comprar tu carro. Madrina. 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 ¿Qué pasa? Nada. Amaneció despejado. Qué bueno. Yeah.
¿Y tu madrina? Está dormida. ¿Dormida? ¿Se siente mejor? Si está mejor, el agua la voy a inyectar. ¡Berenice! ¡Berenice! ¡Ven! Está muy aliviada. Cambies el suelo, ¿eh? Uy, ya se me hizo muy tarde. ¿Y si me voy contigo? No. Yo busco un taxi. Tú tienes que cuidar a tu madrina. No al aeropuerto. A México. ¿Cómo? Imposible. A ver, déjame ayudarte. A lo mejor nos encontramos antes de lo que tú crees. A lo mejor. Rodrigo, ¿de veras crees que soy atractiva? Claro. ¿Por qué? Quería que me lo dijeras. Eres muy atractiva. Rodrigo, ¿ves cómo yo tenía razón en lo de los sentimientos? Eres un hijo de la chingada, un cabrón vanidoso. Te odio, pero ojalá te vaya muy bien.
¿Qué hubo? ¿Cómo sigue? ¿Viva? Bendito sea Dios. Enseguidititititita vengo. Nomás me doy un baño rápido. Me quedé dormida, ¿tú crees? Es que las emociones fuertes me agotan. Thank you.